Nos encontramos con las cámaras de Urbana TV en la cancha de Bichito de Luz, donde la nuestra Fútbol Club nos va a demostrar un poco de lo que es el deporte en el barrio. Vamos a presenciar un partido de fútbol entre algunos periodistas y periodistas varones, mujeres. Vamos a jugar para contarles lo que estamos haciendo los domingos, que es una liga que se llama Nosotras Jugamos, en un club en Floresta, el Club Nueva Generación. Esta liga empezó el 6 de mayo, va a terminar su primera etapa el 10 de junio, y lo que queremos contar es que existe una posibilidad de jugar, que si bien hay montones de torneos de fútbol de mujeres en todos lados, para la mayoría de las chicas de los barrios no hay acceso, porque las inscripciones son muy caras y porque no hay forma de trasladarse. Y esta liga un poco viene a cumplir esa demanda, ¿no? A posibilitar la llegada, posibilitar el jugar para montones de equipos de barrio de la ciudad de Buenos Aires, mezclado con otros equipos de capaz sí pueden pagar y hacerlo. Entonces lo que generamos es un sistema solidario para poder bancarla, digamos, económicamente, y que todas podamos jugar. Tenemos 26 equipos anotados, es fútbol 5, y hay equipos sí, de todos lados, ¿no? Grupos de amigas, clubes, como por ejemplo Martina Céspedes, que es un club en San Telmo, algunos equipos de acá del barrio, de Sildañez, de la Villa 21. La idea es esa, bueno, poder encontrarnos para hacer lo que más nos gusta y seguir visibilizando que el acceso al deporte es una demanda en la ciudad de Buenos Aires, que necesitamos leyes que protejan la perspectiva de género en el deporte y poder sumar nuestro aporte y todo lo que hemos aprendido en estos años, ¿no? Ese saber que como organización social tenemos y que necesitamos articular con el Estado para que haya políticas públicas, ¿no? Digamos, el punto central es ese. Gracias a Mónica Santino, hace años que conozco todo el barrio y la verdad que me comprometo siempre a venir con las chicas, porque sé del trabajo que vienen haciendo hace tiempo, porque sé de su lucha, sé de lo que les pasa diariamente, de las cosas que van logrando. Me pongo muy felices con ellas cada día que logran algo. Y también obviamente les doy el abrazo que les tengo que dar el día que están luchando y las cosas no salen, ¿no? Para seguir adelante. Bueno, hoy estamos haciendo este partidito acá en la Villa 31 otra vez más con compañeras y algunos compañeros periodistas que vinieron a hacer el aguante. La idea era un poco contar y contarles el lanzamiento de la Liga de Fútbol Femenina, que estamos muy contentos y que el 10 cierra el primer torneo. Y hoy acá, como hicimos también en la 21-24, en medio de del torneo estamos haciendo torneos relámpagos en algunas villas y hicimos un enorme en la 21-24 y este es el segundo que tiene esta característica, que es un partido mixto con periodistas. Primera vez acá en el barrio y es una gran experiencia, la verdad que estoy muy a gusto porque conocí el barrio, voy a jugar un partido. Y además es la primera vez en mi vida que voy a jugar un partido mixto. Yo jugué al fútbol hace, no sé, 40 años. Y nunca se había dado de que se genere un partido con chicas. Así que, nada, es una doble experiencia. Digo, no solamente es un avance de espacios que ganan las mujeres, sino también de nuestro lado los hombres. Está bueno que estemos permeables y abiertos a ese espacio para compartirlo con las mujeres. Es genial, digo, hace tal vez 10 años era absolutamente inaceptable y hoy está naturalizado. Seguramente dentro de muchos años los pibes no van a esperar hasta los 53 años para compartir un partido de fútbol con chicas. Totalmente, totalmente. Un deporte de eso, sin distinciones de género. Sí, recién la veía haciendo jueguito a las chicas. Estoy preocupado, digamos, de lo que vaya a pasar. Una vez me acuerdo, jugué fútbol mixto. Uno de los compañeros se comió un caño que todavía lo gastamos. Y perdimos. No fue mixto, era varones contra mujeres en la cancha Racing y perdimos. Así que no. Fue la clara muestra de que no hay distinciones para jugar al fútbol. Lo que importa es jugar bien o mal, nada más.